Bienvenidos a Meaki Sur. El mar al mejor precio. Depende. ¿Con factura o sin factura? Ah. Bueno, ¿a qué venía? Yo tengo que ayudar a la gente. Yo creo que hace, en el mundo del surf no hace falta más gente que haga tablas de profesionales, porque sabemos que no todo el mundo tiene el tiempo y la dedicación necesaria para tablas de profesionales, tablas pequeñas, 6-0, 5-11, cosas así. Para surfear una tabla como esa necesitas estar cada día en el agua, tener un peso en relación altura y peso de uno, estar bien, lo que es el índice de masa corporal adecuado. Yo, por ejemplo, mido 1,75, peso, debería pesar 70 y algo y peso 85. Y me cuesta ponerme de pie, me cuestan muchas cosas, ¿eh? Entonces, no puedes medir 1,70 o 1,50 y pesar 80 kilos. Estás gordito, te va a costar levantar el cuerpo. Entonces, tengo que ayudar a la gente que... no tengo que ayudar a la gente que ya sabe surfear, porque de esos son pocos. Ni gente, ni hacer más tablas para profesionales, porque es que esos son pocos los que pueden surfear con tablas pequeñas. Pero sin embargo hay una cantidad enorme de gente que surfea y que lo que necesita son tablas de iniciación o de nivel medio. Vale, entonces yo creo que todo mi trabajo fue dirigido a esa gente. Vale, porque sería de tontos irse a, yo qué sé, o sea, vender tablas de profesionales cuando profesionales hay 10. Vale. 10 personas que pueden surfear con una tabla corta, 10 o 20, ¿vale? Pero sin embargo, de evolutivos y valibus, o sea, tablas de iniciación o de nivel medio, son las que más hacen falta. Y hace falta para todo el mundo. Por ejemplo, tú sabes andar con una tabla corta, pero resulta que estás yendo poco al agua por cualquier razón. Pues tú tienes una mala racha y vas poco al agua. Pues, sabes que una tabla corta te va a costar un mundo en la tierra, aunque sepas surfear, te va a costar. Entonces tienes que volver un poquito a tablas que te ayuden. Vuelves para atrás a un evolutivo, o vuelves a un tablón o un malibú. Lo que necesitas es coger olas y ponerte de pie. Vale, entonces, por eso todos estos vídeos van dirigidos a la gente que más ayuda necesita. Y normalmente la gente no sabe qué es lo que le pasa. Veo mucha gente que dice que necesito otra tabla, ¿no? Y las preguntas frecuentes, esto lo podéis hacer vosotros, ¿eh? Es muy fácil. Necesito otra tabla. Cierto. ¿Cuántas veces vas al agua? Y te dicen que va una vez a la semana, y esa vez, pues no lo aprovecha muy bien, porque tampoco es que coja muchas olas, entonces no necesita otra tabla. A no ser que te digan, no, tengo una tabla, sí. Una tabla pequeñita, para un tío que está empezando, pues no. ¿Vale? No. Pero una tabla que está más o menos en tu peso, en tu nivel, pues sí, lo único que necesitas es ir al agua. Por ejemplo, hay gente que tiene tabla de iniciación, un evolutivo o un minimalibú, y te dice que quiere cambiar de tabla. Esa gente no necesita cambiar de tabla, lo que necesitan es ir más al agua. ¿Vale? No necesitan tabla. Otras personas que me dicen que necesitan otra tabla porque hace años que no surfean y tienen pues un Malibú y una tabla más corta. O sea, tú necesitas... y me dicen que, bueno, pues que pesan 90 kilos, como me pasó hace poco. Entonces le aconsejé que tiene que bajar de peso. Es que vamos a empezar por el principio, pues que hay gente que quiere volver al surf que no es capaz de hacer ni una flexión en el suelo o levantarse con agilidad del propio suelo. Yo creo que alguno se levanta de cama rolos, así, dando vueltas. Vale, yo aún me levanto de cama, levantando las piernas, ¿vale? Y me levanto. Entonces, cuando yo me levanto así en cama, sé que voy bien. Es un síntoma de que no voy mal. Pero el día que me esté levantando de cama, dando la vuelta así, hombre, pues claro, igual es que no estoy en mi peso. Ni la actitud es buena. Entonces, no necesitamos cambiar de tabla en la mayor parte de veces. Lo que necesitamos es ir más al agua y no para de decirlo en las playas. Por eso hago el vídeo este. Necesitáis bajar de peso, muchos, incluido yo.
y siempre necesitamos bajar de peso, porque en esta sociedad somos como una especie de pollos y de cerdos que nos comemos, comemos, comemos y engordamos. Tenemos unas teles de puta madre, unos sofás súper cómodos, unos cines on round que ta. Toda la vida tal y cual como la tenemos ahora es la mejor vida que podemos tener en siglos. No hay una humanidad anterior que viviera mejor que nosotros. Tenemos los mejores coches, los mejores sofás, las mejores comodidades, hasta las escaleras son mecánicas. Para ir al gimnasio, ¿a dónde voy yo? Que no voy al gimnasio, voy a un palazo. Para ir al gimnasio hay escaleras mecánicas para subirte a una bici eléctrica. Vale, o sea, tú imagínate cómo estamos. O sea, es normal que engordemos. Es normal que te hagas un poquito de vida que le llaman normal y acabes con sobrepeso o con 5 kilos por encima de tu peso. Es normal que nos cueste levantarnos de cama y es normal que si nos tiran al suelo, levantarnos, vamos a tener que hacer números. Entonces, mucha gente que quiere surfear exige la siguiente cosa: que bajes de peso y que vayas más al agua, que te pongas en forma y que cambies tu actitud a una actitud más alegre, más espabilado. Vamos a decir que es como si tú tomaras una jarra de café tú solito. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pam. No admite, el surf no admite vagos, no es un deporte para vagos. Es como hacer ciclismo, subir un cuestón de 5 kilómetros, un vago. No, se te queda por el camino, lo va a coger con la mano. Ese no hace ciclismo, no va a subir una montaña. Un vago no sube una montaña, pues un vago no surfea. Se queda allí en una esquina, así, con su peso de las hamburguesas y de su vida social tal y cual como la conocemos, y no necesitáis tabla. Me harto de decirle a la gente esto. Un montón de veces. Baja de peso. Ah, no, es que no pillo olas. Vete más al agua. Y el que va mucho al agua, no comas tanto. Que no es que por ir mucho al agua yo adelgazo. No, es que yo he comprobado que surfear no adelgaza. No adelgaza, te pone más fuerte, nada más. Pero adelgazar, hostias. Y el peso es el mismo, da igual de grasa que de músculo. Yo al final peso 83 kilos en verano y 85 en invierno. Haga lo que haga. Haga lo que haga. Si estoy yendo a surfear todos los días, pues nada, ancheo de aquí y me pongo más estrecho de aquí. Pero si estoy 15 días sin surfear, pues de aquí voy a menos y de aquí voy a más. Pero siempre son 80 y pico kilos. Siempre. Siempre. Entonces, sé que tengo que llevar una tabla un poquito más gorda porque a mí me gusta. Pero si quiero andar con una tabla fina y pequeña, tengo que cambiar totalmente mi actitud al entrar al agua. No puedo entrar al agua con una actitud de vago. No. Por ejemplo, yo ando con un longboard de 9 pies, pero también tengo un 6'3 o un 6'2 y a veces ando con un 5'10. ¿Vale? Yo cada vez que me meto en el agua, me veo y digo, para el 5'10 estoy muy grande. Estoy yo muy grande en general. Así que si quiero coger olas con un 5'10, más vale que me espabile. Entonces la actitud es que me tengo que poner tieso, cabeza alta, aprieto el culo y espabilar, pero no la y ponerme donde más miedo da. Si no da miedito, no te lleva. Esto es para otro vídeo. Entonces tengo que espabilar, tengo que estar muy espabilado. Tengo que ir a donde más rompe, donde más levanta y tengo que moverme. Ahora, como esté tirado en la tabla, no cojo nada. Si voy con un longboard, que la cosa no está regalada, cojo un longboard y ya no tengo que remar tanto y puedo engordar todo lo que me da la gana y voy a surfear igual. Y es mentira, porque con un longboard, ojo, que para andar con un longboard hay que estar fuerte. Ya te vas a dar cuenta enseguida. En cuanto te viene una ola, ¡boom!, tienes que agarrarte bien y no soltar la tabla. Para remontar tienes que darle fuerte, más potencia, aunque llegas antes, pero la fuerza hay que hacerla igual, la remada hay que darla igual, más fuerte. Con una tabla corta es más continua, pum, 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 y también fuerte. Es diferente. Pero todo, tanto el longboard como la tabla corta, requiere su esfuerzo para cada cosa. Así que si las olas están pequeñas, pues es mejor llevar un longboard. Vas a coger más olas, porque eso que vamos al agua, vas a coger más olas. Lo que no tiene sentido en muchas cosas que veo es olas pequeñas y gente con tablita pequeña, que puede ser que no tengas otra. Pero es que yo si tengo una tabla pequeña y veo que hay olas pequeñas, es que ya ni me he hecho. Porque para estar mirando y haciendo así en las olas, pues crees que no me he hecho. ¿A qué? Ir con un poco de sentido común. Yo no me puedo ir a un colegio a buscar 30 niños con un monovolumen. Tendré que llevar un autobús, joder. Es un poco de lógica, ¿vale? Y esto pasa muchísimo en las playas. Tener sentido común.
Si no, si ves que con vuestra tabla no cogéis olas, tenéis que saber que posiblemente necesitéis bajar peso e ir más al agua. Entonces esa tabla no tiene ningún problema. Sois vosotros, somos nosotros el problema. Es que necesito otra tabla para poder ser un vago comellón. Para ser un comilón y vago necesito otra tabla. Es esto lo que me están diciendo. A mí cuando me dicen, ah, es que me cuesta mucho la remada, quiero una tabla de las tuyas que son mágicas. No, 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 vete al dietista o lo que quieras y espabila, chaval. ¿Entiendes? A mí cuando me dicen eso en el WhatsApp, me pone, por favor, hazme una tabla para poder seguir siendo un comilón vago. Es así, esta es la realidad, ¿vale? Entonces, jamás voy a hacer un montón de tablas de cortas para gente que controla, porque la gente que controla pues tiene el peso adecuado y una espabilación adecuada y una energía adecuada de tengo ganas de pillar olas, entran haciendo todo lo necesario para pillar olas y pasárselo bien, ¿eh? Hay mucho que limpiar antes de hacer tablas de profesional. Hay que enseñar a la gente a quitar esas tonterías de tablas finas, a quitar esas tonterías de tablas de corcho. Hay muchas cosas que pensamos que, no, más largo y cojo más, más ancho y cojo más, o más gordo y cojo más. Hay mucha gente que quiere una tabla pequeña como esta, mierda de tabla de piriwiri, y dice, bueno, pues si esta tabla la hago el doble de gorda, ya puedo coger las pequeñas. Y es mentira. ¡Es mentira! Mucha gente que coge olas... cojo... Mira, con esta gorda aún cojo... No, coges alguna más. Alguna más. Pero si todo el mundo sabe que si las olas están pequeñas, la tabla es un longboard. Con diferencia. Y tú coges un 7 pies al lado de un 9 pies y vas a coger más olas con el 9 pies. Siempre es el largo, no el gordo. Pensamos que por engordar tablas pequeñas van a funcionar como longboards. Y no es así. No porque cojas un monovolumen y le pongas las ruedas más anchas, puedes llevar 30 personas dentro. No es así. Hay que limpiar un montón, hay que dar un montón de educación surfera en general. Y atender este tipo de problemas. Y para hacerlo, yo lo que hago es me persono en las playas y escucho. Y sobre todo esto me da mucha ventaja, porque la gente me pide tablas como si fuera una ortopedia. No, me cuesta mucho ponerme de pie. Hazme una tabla y yo, ¿qué te hago? Que te meto un muelle aquí que te haga ¡pum! En los cojones y te ponga de pie, ¿sabes? Entonces escucho muchas cosas desde ahí y me doy cuenta, al final, meditando en todo, que lo que hace falta es mucho... mucho... trato psicológico a la hora de hacer una tabla, porque muchas tablas no las hago. Porque intento convencerlos de que lo que necesitan es bajar de peso y espabilar, e ir más al agua. Bajar de peso e ir más al agua. Es imprescindible. Bueno, os lo dejo aquí para otros vídeos. Un saludo y buenas horas.